No te voy a decir que estos videos son mejores o peores que los que hacen otros compañeros, otros youtubers. Lo que sí te puedo asegurar es que estos videos son diferentes. Es decir, ¿qué sería diferente? Que decir algo o hacer algo diferente es traer temas que son muy importantes y que muchos de nosotros no los conocemos. Y que hay que ir a revolver allá abajo en la basura para ver si encuentra uno un, un tema que realmente sea de importancia y que pueda tener interés en nosotros, en las grandes mayorías, que muy pocas veces la gente o los importantes o los dirigentes o los, o los políticos o los gobiernos se ocupan. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ir a buscar. Explicaciones por un montón de cosas que no se han hecho. Y sobre todo, porque es sombrío el porvenir, porque está muy grande la confusión establecida por los intereses que se están jugando. Y se están jugando esos intereses en nuestro territorio donde van a crecer nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces el destino del lugar, o sea, de nuestra América entera, Latina o Latinoamérica o, o América Hispana o como quieran llamarle, en este momento está frente a la gran posibilidad de que se libren las grandes batallas inmediatas del futuro. ¿Y quién? Batallas de quién, dirás. Y batallas de las grandes superpotencias que vienen en busca de comida y en busca de minerales. Y en busca de las grandes riquezas que todavía tiene esta tierra, este continente, riquezas todavía no explotadas. Entonces aquí se van a librar las grandes batallas de los tres grandes imperios. Y es un tema hermoso para atacarlo, es un tema hermoso para nosotros, nosotros desde nuestra modesta posición y conocimiento, desde nuestros escasos recursos intelectuales, son. Tenemos el atrevimiento, o sea, somos unos atrevidos, para ir a rescatar esa intriga, ese, ese, ese cuestionamiento que todavía no se ha presentado. Porque el tema es que todavía esto no se ha presentado, se está desdibujando, se está, hay amenazas, hay apariencias, hay opciones, pero no está presente. O sea, las cosas antes de resolverse o de presentarse o dilucidarse, están entre nebulosas. Y este es el tema, el tema de hoy. Y entonces, dada la importancia, la importancia del tema tiene que empezar con una pregunta, porque en la respuesta puede estar el contenido. Y claro, muchos dicen, ¿pero qué te preocupas por ese tema? Si sí, hay otros problemas. Este es el tema fundamental para el futuro nuestro. El futuro nuestro del continente depende de, de este país. Y entonces depende de este país que es imperialista, que es imperial, que tiene una potencia monstruosa nuclear, tecnológica, científica, económica. O sea, estos son un imperio todavía, y aunque muchos se imaginen que no, eh, sigue, seguirá siendo imperio por mucho tiempo. Entonces, la pregunta, y ahí está bien: ¿cuál será el mayor enemigo de los Estados Unidos? ¿Y cuáles serían sus mejores aliados? O sea, fíjate la pregunta: ¿cuáles serían los mayores enemigos de este país y cuáles serían sus mejores aliados? Lindo tema porque es un tema que sí más o menos lo podemos imaginar, pero acá vamos a analizar por qué, los por qué, las razones de por qué los grandes enemigos de Estados Unidos están en una guerra, le están presentando una guerra no convencional, no una guerra como este país está preparado para librar, este país está preparado para la guerra y dejar el hacer polvo a cualquiera. Con energía, con poder atómico, con tecnología, con drones, con maquinaria bélica, fabricación militar de primera línea, aviones, en fin, todo. Para una guerra, para librar una guerra de, ese, de esas condiciones, sería imbatible. Pero el problema es que no se va a dar esa guerra, el problema es que ya estamos en guerra. Y entonces, ¿una guerra cómo estamos en guerra? Entonces, sí. Ya estamos en plena guerra. Y te voy a explicar por qué. Uno sabe que para muchos es temeraria la afirmación. ¿Cuál guerra? ¿Qué tenemos que ver nosotros? El problema nuestro es otro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Qué nos importa? Ojalá se reviente Estados Unidos y todo eso por lo tanto daño que nos ha hecho. Todos cosas que para mí no son novedades. O sea, todo eso yo lo dije hace lo vengo diciendo hace 50, 60 años. ¿Y qué pasó con eso? Con lo que yo dije y miles de que lo dijeron antes que yo y mejor dicho. No les movió un pelo al imperio. Hasta que aparecieron las realidades, o sea, el cambio que estamos hablando, nosotros vimos hablando hace mucho tiempo de grandes cambios, pero la indiferencia la poca publicidad que uno tiene, o la incapacidad de comunicar, que también puede ser, que nosotros somos unos nabos comunicando, o sea que no tenemos capacidad de comunicar y de convencer, o sea que lo que decimos no son grandes verdades que revelan algún acontecimiento diferente. Pero las cosas están dándose ahora, o sea, ahora estamos nosotros frente a una, a una disyuntiva muy elocuente y que se está dando. Entonces, Estados Unidos está librando una guerra en este momento y aparentemente no, no pasa nada. O sea, no hay, no hay ningún calladazo, no hay ningún bombardeo, no hay ningún vuelo eh, te, que, que temer. O sea, y aquí nomás, a 300 kilómetros de aquí, 400, 500 kilómetros de aquí, está el enemigo. ¿Cómo? Sí, yo lo no vengo diciendo ya. O sea, este continente es, un, es una sola hermandad. O sea, es un, o sea, cósmicamente o históricamente o originariamente es una hermandad. O sea, no tienen un continente para que sea distinto a otro continente que está en otro lugar. Y entonces, esa gran diferencia que... Nosotros no tomamos en cuenta. Tiene que tener un, 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 un contenido que hay que analizarlo. Eh, el, el mundo del futuro va a ser por el dominio económico. No va a ser por el demonio del terror de las guerras y los bombardeos y, y la fuerza y la potencia, la potencia bruta. El mundo del futuro va a ser ganado o va a ser adquirido, o va a ser controlado por las ciencias por la tecnología, por la inteligencia artificial, por el algoritmo, por todo lo sublime de la inteligencia ya desarrollada. Ese va a ser el mundo del futuro. Claro, nosotros todavía no estamos preparados para entender eso. Eso es un, es un relato nuevo en, en, el, en el libro del conocimiento nuestro. Nosotros todavía seguimos remando con el bote del siglo XVIII, del siglo XIX. Como mucho adelanto tenemos consensuado el siglo XX. Pero el siglo XX a la velocidad que se desarrollan los acontecimientos hoy, hace miles de años. O sea, antes un siglo era una eternidad, hoy un siglo es un rato, por las velocidades de los acontecimientos que se producen. En los últimos 50 años... En los últimos 50 años el mundo ha avanzado científicamente y tecnológicamente lo que no avanzó en cientos de años. Desde la Revolución Francesa, son 250 años, a hoy, 250 o 300 años, a hoy el mundo es otro. En ese tiempo predominaban las religiones, las creencias, el Solamente pensábamos que se iba a resolver a través de lo sublime, a través de, de un efecto más allá de nuestras posibilidades. Hoy ese Dios imaginario lo tenemos en los laboratorios. Nos ha prolongado la vida, nos ha traído el confort, el beneficio, las divisiones. O sea, ha cambiado el mundo. Y en los últimos 20 o 30 años ha sido una velocidad extraordinaria los cambios entonces ahora ya eh, el problema por la gran población mundial empieza a ser el alimento o sea lo, los grandes potencias ya lo que quieren no es dominio de territorio sino eh, saben que para ir a dominar un territorio a través de la fuerza la violencia sería catastrófico y no es no es posible porque quien tirara una bomba va a recibir 10 bombas en contra, o sea, sería el exterminio de la humanidad. Entonces, la ciencia y la tecnología nos ha demostrado que se puede avanzar muchísimo más, lograr más beneficios, lo vemos en China, China ha cumplido un ciclo en 50 años que antes pudo haber llegado 100, 100, 100 años para producir el gran cambio que se ha producido en China. Y Rusia tuvo tiempo de cometer el error, reinventarse y emprender una nueva etapa. Y hoy es una potencia, hoy es una potencia. Entonces, todo ha cambiado de tal manera que ya ha empezado a operar la extraterritorialidad. O sea, ya no se lucha en un continente, sino se va en busca de las riquezas o de la abundancia en comida, o de la abundancia en metales, o de la abundancia en valores que están en las entrañas de la tierra. O sea, la, la producción agrícola ganadera, eh, la producción minera, las aguas, en fin, cosas distintas. ¿Y qué se vende? Se vende ciencia. Se venden tecnologías avanzadas. Nosotros compramos cosas que ni siquiera soñábamos que algún día iba a existir. Ni en la mente más delirante se le hubiera ocurrido pensar lo que hoy a veces son necesidades. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, en un aparatito del tamaño de, de, una, de una carta de baraja? fuera una computadora con una potencia que te puede comunicar en el lugar más remoto con el mundo entero, Entonces, o sea, estamos comprando o estamos utilizando instrumentos que ni siquiera los soñamos. Entonces, todo ha cambiado. Y claro, ese, ese cambio produce grandes desplazamientos. Y hay gente con un gran poder de fuego. Con un gran poder económico, con un gran desarrollo científico, que su dirigencia se ha quedado en el tiempo. Y quedarse en el tiempo no es 100, 200 años, quedarse en el tiempo es que hace 10 años atrás. ¿Qué es lo que le está pasando a este país? Los dirigentes políticos de este país, toda la dirigencia política, la, que, la, la materia gris de Estados Unidos, los que dirigen, los que no dialogan con, con nadie, los que imponen a su voluntad, están detenidos en el tiempo, pero detenidos en el tiempo son 10, 20 años atrás, o 50, con máximo 50 años. Entonces ellos están operando, esa gente que dirige esta potencia, están operando con la mentalidad de 50 años atrás. Están tratando de resolver el problema de 700 millones de habitantes. Con una teoría filosófica, doctrinaria o inventada por argumento que hoy no tiene vigencia, que hoy ya no existe. Sigue, sigue todavía Estados Unidos tratando a Latinoamérica como que fueran países comunistas. está es absurdo. Y, y Resulta que naturalmente le están respondiendo que, que eso no existe, que es otro mundo. Y entonces todo ese atraso que tiene la mentalidad de este país se está manifestando en la realidad. China y Rusia están aquí nomás. Están invirtiendo, están tomando posiciones en todo el continente, están manejando tecnología, ciencia, están ocupando espacios, están comprando todo lo que sea poder de controles, frigoríficos, campos, centros de producción, antenas de comunicación establecidas. Y esta gente está tratando todavía de combatir al comunismo. Y el comunismo se ha, se ha transformado en capitalismo y no se han dado cuenta. O sea, el comunismo que son Estados eh, Rusia y China eran países venenados, comunismo ya no son más comunistas, son más capitalistas que este país y esta gente sigue tratando de, de sigue detrás del fantasma del comunismo. Y sus socios naturales, que somos nosotros, nos ha convertido en sus enemigos, nos está empujando, Estados Unidos nos está empujando para irnos con el enemigo de él. Porque China y Rusia están en pleno romance con todos los gobernantes del continente. Y esto no se dan cuenta, estos están embocados en Nicaragua, en Cuba. En Venezuela, en Bolivia, en Perú, a ver cómo puede aplastar ese movimiento. Es una ingenuidad. Es una ingenuidad. Es, es, es data, 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 bronca de verlo tan. Pero bueno, es, sí es, la realidad es esa, ¿no? Y que tenemos todas las posibilidades de transformarlo en un vergel todo el continente. Pues ¿cómo no nos va a preocupar esto? Si vemos nosotros con claridad que los errores que se están cometiendo los está aprovechando el enemigo. Y Rusia y China son nuestros enemigos, porque ellos naturalmente nunca se van a ocupar de nosotros. Son enormes poblaciones. Rusia tiene 1.500 millones de habitantes. Para hacer una social y desarrollar. ¿Qué va a venir a desarrollar a América Latina? ¿Qué le importa a Rusia, América Latina, sino lo que le puede proveer nada más? Y lo, mismo, y lo mismo Rusia. Están en las confines del universo. Entonces, todo esto nosotros es un trabajo nuestro. Esta es la tarea de nosotros, que es como campana de palo, decía Martín Fierro... Pero no por eso tenemos que dejar de hacerlo, porque seguramente ha de llegar un momento en que nuestra gente, primero, o sea, nuestros dirigentes políticos, que tienen acceso a que los escuchen, porque cualquier gobernante de la Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, como lo está haciendo López Obrador, tiene oportunidad de que esta gente lo escuche. Y entonces que le expliquen que esto... Que estamos perdiendo tiempo y oportunidades. Entonces, es muy importante que videos de, esta, de este talante, de este, de este atrevimiento, tengan discusión. Lamentablemente nosotros no hemos tenido suerte. Y no es porque el, el tema que tratamos no es de interés general, sino que no hemos tenido suerte, pero no por eso. Nosotros vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y lo importante de esto es que hay una participación silenciosa que todavía uno no ha podido eh, percibir. O sea, yo sé que detrás de esta cámara o sea, hay una cantidad de gente que está escuchando. No sé, no, no sé qué piensan, pero nosotros todos los días tenemos que hacer de cuenta que nos que nos escuchan millones, porque estamos manejando una realidad que eh, es acuciante, ¿no? no es cualquier cosa que puede pasar, no, tan producido, estamos en guerra, estamos en guerra, ¡epa! en una guerra feroz, y las consecuencias no lo, nos lo va a detener, o sea, el tema de que Estados Unidos nos trae a nosotros, eh, el poder corporativo, porque el que gobierna la verdad, verdaderamente, se ve, no es la política, sino el poder corporativo financiero y, y, y las corporaciones, están, están como, quien dice, suicidándose. Y nos, le obligan al gobierno, nosotros estamos viendo, le obligan al gobierno a que le diga que Venezuela es una, una dictadura, que Cuba es una dictadura que Nicaragua es una dictadura, que Perú ahora va a ser una dictadura, que Brasil es una dictadura, que Argentina... No. Si hubiera voluntad en serio y gente capacitada que entendiera, que no te hubiera eh, lavado el bocho, esto es una cosa que se resuelve en 90 días. En 90 días se arma un, un proyecto de continente que a pesar de que toda la gente no confía, no confía ya, se lograría de inmediato, porque están dadas las condiciones. O sea, nosotros queremos escuchar otra campana, que nos, cuando a uno lo acusan de algo que uno no ha cometido, o que lo están obligando a refugiarse en algo que no quiere refugiarse. Si a Cuba no estuvieran cercada, como la tienen cercada, Cuba ya estuviera... Cuando Obama le abrió un poco las puertas, nadie habló más de comunismo en Cuba. Hasta Fidel Castro estaba feliz con que llegó Obama y que Entonces tienen que darse cuenta esto. Si lo llaman por teléfono a Maduro estoy seguro y no, yo no, no tengo limitaciones para si lo llaman por teléfono a Maduro, acuerdan con Maduro, por teléfono, porque tendrían que esta gente salir del congelamiento que está en el, en el pasado y entrar en esta realidad actual. Saber que están en guerra, que ellos ni se han enterado todavía. No, ¿cómo? Ellos todavía no se han enterado que están en guerra con Rusia y con China. No sé si te habrás dado cuenta. Nosotros creemos que si los Estados Unidos no reaccionan de inmediato, hay un riesgo muy grave a correr. Y lamentablemente nosotros vamos a ser de la partida y vamos a ser eh, las víctimas. Porque estamos viendo que... Eh, no están entendiendo lo que está sucediendo. O sea, está la presencia de dos potencias que le han declarado una guerra comercial eh, no convencional y dan la impresión de que no se han dado cuenta porque a los que serían sus naturales enemigos que están librando esa guerra en el campo de batalla, ellos están castigando a sus... Esta gente está castigando a sus socios. Nosotros somos los socios naturales de Estados Unidos. Somos sus aliados naturales. Y esta gente, estos dirigentes que tiene este país, nos está atacando a nosotros, acusándonos de cosas que ni siquiera... O sea, el problema no es comunismo en la América. El problema es el hambre, la marginación social, la pobreza, la miseria, la... El poderío extraordinario de, de, de una minoría selecta, protegida y apañada por el poder corporativo, que los compra, que nos ha impuesto dictaduras y todo. Y nosotros buscamos, estamos haciendo oír que queremos ser sus aliados, que somos sus aliados naturales. Si nos están castigando, nos acusan de comunistas, mientras los chinos y los rusos, que eran, eran comunistas, que ahora son imperialistas. Están aquí a, a 500 kilómetros de aquí, de este lugar, de aquí, de donde estoy yo parado ahora. Y nos siguen castigando a nosotros. Entonces, esto tiene, alguien tiene que decírselo a Estados Unidos. Y yo tengo la modesta fuerza de decírselo desde su propio territorio. Y ustedes dirán, ah, no, está fanfarrando. Venía a hacerlo, venía a hacerlo acá, buscar la forma de hacerlo de decirle lo que tiene que decir a esta gente para demostrarle que están equivocados, que están haciendo las cosas mal, en sus propias barbas. Porque nosotros queremos no solamente salvarlos a ellos, que sería lo más importante, salvarnos todos. Y tenemos todo en las manos para hacerlo. Tenemos todo en las manos, pero esta guerra convencional que le ha desatado China y Rusia y Estados Unidos, esta gente todavía no se ha dado cuenta. Pero por, lo que proceden, por lo que proceden, porque si estás en guerra buscas aliados. Y los aliados naturales somos nosotros, lo vuelvo a repetir. Nosotros somos los aliados naturales. Y vos me dirás, no, dejá a los que nos han... No, yo sé por qué te lo digo. A nosotros nos conviene porque... Después de que pase esto, que va a ser dentro de 20 años o 30, lo único que va a predominar en el mundo entero va a ser el continentalismo, los regímenes continentalistas, los imperios continentalistas, como ya está Europa, Europa que se desangró en dos guerras violentas. No perdieron su nacionalidad, no perdieron su identidad, no perdieron su riqueza cultural. Alemania no perdió nada, Francia no perdió nada, Inglaterra no perdió nada, Italia no ha perdido nada. Y hoy son una potencia la Unión Europea. Más muestra que esa, que haremos y tuvieron dos guerras que se hicieron pelota. Entonces, si eso es lo que viene para acá, para nosotros. Entonces, cuando más pronto lo hagamos, menos lecciones vamos a recibir. Menos pobreza va a seguir aumentando en este continente, que es el patio trasero de los Estados Unidos. En fin, espero que algún momento las cosas cambien, cambien. Van a cambiar, seguramente. Y si hay alguien que tiene que ser protagonista porque sabe qué es lo que está pasando, son ustedes. Yo, soy, yo estoy de salida, yo tengo 90 años. O sea, ¿cuánto más me queda de cuerda a mí para decirle lo que está pasando? Pero ustedes la tienen toda la cuerda entera y además saben de qué se trata. O sea, acá hay una, una, una convicción absoluta. Quien fue nuestro maestro sabía muchísimo de esto y los que fuimos sus alumnos aplicados algo creo que le aprendimos. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. En fin, no quiero hacerlo muy largo hoy porque tengo muchas cosas que hacer en este día. Así que te mando un gran abrazo. Te dejo la inquietud y te dejo la tarea de que difundas estos videos. Ocúpate de eso. Porque es tu problema y es tu necesidad de que todo esto se conozca y que vengan ideas mejores. Porque necesitamos ideas... Superiores para que realmente esto tome contenido. Esta gente va a despertar en cualquier momento, te puedo asegurar. Esta gente va a despertar en cualquier momento. Y tenemos un socio fuerte para poder tallar a futuro. Mañana te, nos volvemos a ver, te mando un gran abrazo.